Platillo. También llevamos a cabo exposiciones y presentaciones musicales. El espacio pues, es contemporáneo, no es un espacio que haya querido copiar ningún patrón ya establecido, sino que ha ido formándose con el paso de este año que ya llevamos en operación. Muy agradable la vista que se puede encontrar aquí en Crisanta, porque de frente tenemos el majestuoso Monumento a la Revolución. Aparte de Crisanta es un espacio muy amplio que les va a gustar muchísimo. Todo el espacio está desarrollado por nosotros, el mobiliario y todos los detalles que van a encontrar aquí cuando nos visiten. Crisanta está a punto de hacer su aniversario, su primer año, como un espacio dedicado a la cerveza. Llegamos a este punto después de haber desarrollado toda la parte del concepto, después de haber planteado el eje de Crisanta, que es la cerveza y los platillos. Están planteados para, como comenta Lucero, para maridarse. Y alrededor de Crisanta está la música, están exposiciones como la que podemos ver aquí atrás. Tenemos presentaciones de libros, porque Crisanta tiene también la característica de tener un foro o una propuesta que está muy acercada con la parte de la artística plástica. Y bueno, después de haber trabajado esto que les comentamos, llegamos a este año muy contentos de estar en este punto. Es un proyecto que sigue evolucionando, es un proyecto que todavía tiene que afinar muchas cosas en su operación, pero es un proyecto que ha dejado muchos buenos sabores de boca. Hay gente que le encanta venir a Crisanta, tienen que venir y probar la cerveza de Crisanta Porter, la cerveza de la casa. Ese es algo que ocurrió durante este año. Salió la Crisanta Porter, la vendemos solamente aquí en Crisanta, solamente la pueden encontrar aquí. Nos han pedido la distribución en muchos lugares, pero no hemos accedido, todavía más bien no tenemos muy claro hasta dónde se va a llevar esa cerveza. Mientras tanto, la pueden encontrar aquí. ¿Qué va a haber en el aniversario de Crisanta? Bueno, hay una programación musical. Hay un grupo que todavía es sorpresa para el día 16 de marzo a las 8 de la noche. Hay jazz, hay DJs, hay una exposición de ilustración, hay dos talleres, uno de ilustración y uno de diseño de etiquetas de cerveza. Es un taller que está enfocado a diseñadores, a maestros cerveceros, a gente que en general que gusta de la cerveza y anda involucrado, ya sea con producción, con el diseño, o como asesor en imagen, en la cuestión de la cerveza. Eso es lo que tenemos para el aniversario. Bueno, si están interesados en cualquiera de estos eventos, los pueden encontrar en Facebook. Es Facebook / Crisanta Cervecería. Incluso también, bueno, también llevamos a cabo otras actividades como los diplomados de Beer Sommelier y talleres de elaboración de cerveza, que también pues vienen muy de la mano con toda la experiencia de cerveza que manejamos aquí dentro de Crisanta. Y bueno, pueden escribir